Villa González carecía del servicio de ambulancia hace algunos meses. Nosotros, a través de la honorable vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, hicimos la solicitud de una ambulancia para el municipio. Gracias a Dios, en el día de hoy, a través del sistema 911, el coronel director regional de este sistema aquí en Santiago y otros funcionarios del mismo organismo nos están haciendo entrega al municipio de Villa González, de esta otra unidad, que operará en la autopista Joaquín Balaguer, pero dándole el servicio a todo el entorno, a todo lo que es Villa González. Entonces, enhorabuena, agradecemos a nuestro gobierno, que encabeza el presidente, nuestro presidente Luis Abinader, que siempre atiende las demandas de todos los sectores de la población, a la honorable vicepresidenta de la República, Raquel Peña, al coronel Rijo del sistema 911 y a los funcionarios del 911 que están aquí presentes en el día de hoy. Nuestro agradecimiento, y sé que Villa González y toda la zona de influencia de nuestro municipio recibirán a partir de hoy un servicio más eficiente en materia de seguridad del 911. Por disposición e instrucciones de nuestro director ejecutivo, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez, nos encontramos aquí en la comunidad haciendo la entrega al alcalde César Álvarez, de esta unidad que servirá para la comunidad. Muchísimas gracias. ¿Qué le decirá? Bien. ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo operar? ¿Cómo es la temática? El doctor Angelis Jerez, coordinador regional de la Agencia de Salud, de la Dirección de Emergencias Médicas, que opera todo lo que tiene que ver con salud en 911, por disposición también del general Juan Manuel Méndez. Y en coordinación con el 911 hemos dispuesto abrir otra preposición más en Villa González para garantizar el acceso a la salud de los ciudadanos. Estará operando, como bien decía el señor alcalde, estará operando en la autopista Duarte, en la bomba Nex, está ahí para darle cobertura sobre todo a esa vía, a esa arteria. Ustedes saben que siempre tiene muchas emergencias, pero no será exclusivamente para esa parte, sino cualquier ciudadano en cualquier parte que esté en los alrededores estará también recibiendo la atención de la unidad. Ya ustedes saben que tenemos otras unidades aquí en Villa González, en el centro de Villa González, aquí en Los Bomberos ya hay una operando desde hace muchos años. Hace unos meses también se entregó una unidad al hospital para los servicios interhospitalarios y ahora fortalecemos ese servicio también por disposición, como ya hemos comentado, del gobierno central, señor presidente y la señora vicepresidente, otra unidad más para la población de Villa González y aumentar entonces así o fortalecer así el servicio a las situaciones de emergencia que se puedan presentar. Muchísimas gracias. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Talk on the phone every night, love to hear your voice, not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it, you've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.
you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I know.